Hola, soy Nerea, tengo 20 años, soy jugadora del Serie de BBC y entrenadora de la Peña. Y añado una loca del Barça. También. Mi lesión, pues bien, estoy recuperada, no me siento dolores, ni tengo miedo, ni es lo no más importante. Las sensaciones fueron bastante buenas. Como he dicho antes, no tuve miedo. Cometí algunos errores que no debería, pero bueno, supongo que eran normales de comer de tanto tiempo fuera de la pista. Que es un equipo muy joven, con ganas de hacer mucho, con ganas de trabajar, con buena actitud y con un objetivo a que queremos llegar a lograr. Dentro del vestuario, bien. Dentro de la pista ya es más difícil porque somos jóvenes, jugamos contra gente más veterana, pero con ganas de trabajar y el talento que tenemos. Ahora mismo no me he planteado lo del rol, simplemente lo que me planteo es ponerme en forma al 100%, poder ayudar al equipo al máximo y luego ya pues ya se verá. Eso no se puede saber porque las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero es lo que he dicho antes, nosotras queremos lograr el objetivo y sea como sea, lo único que tenemos que cumplir, trabajo y constancia. Para mí no hay mucha diferencia, son diferentes edades, pero bueno, es lo mismo, yo me lo tomo igual de serio uno que otro. Incluso diría que me tomo más en serio los pequeños porque soy la primera y tengo que dar más caña. En el otro, soy ayudante y tienes que ir a los diferentes. Pues la verdad no lo sé, en mi familia siempre me han gustado los niños, pero ninguno, nadie ha trabajado con ellos. Yo he sido la primera y la verdad es que era uno de mis sueños y por el momento los objetivos. En Premier League 1 no hay muchos objetivos, nada más que los niños aprendan, o sea, disfruten aprendiendo, porque son pequeños y bueno, más que nada es ayudarlos a que aprendan con la pelota y que disfruten. ¿Y en mini? En mini, no le puedo marcar muchos objetivos porque yo solo soy la ayudante, pero bueno, supongo que los mismos que con el Premier League. Pues sobre todo el respeto hacia los compañeros, hacia el entrenador y hacia los rivales. Y por mi parte yo les intento inculcar que este deporte es muy bonito y que lo respeten como es. Yo sí que me veo y si no pudiera hacer yo haría lo que fuera por intentarlo porque es lo que más me gusta y es para lo que estoy estudiando. Aquí no me podría decantar por ninguna de las dos porque me faltaría algo. Si no tuviera nada de las dos me faltaría algo. Supongo que como todo el mundo de mi edad, salir con los amigos, ir al cine, salir de fiesta, pero normalmente cosas de balón, que es lo que me gusta. Es bastante joven, renovado y sí, yo lo veo con ganas de trabajar. De momento las cosas no van ni bien ni mal, pero yo creo que en un futuro va a necesitar una compañera. Hoy será el primero. No, pero me siento bastante identificada porque yo de pequeña me volvía loca y pensaba que si yo algún día podría llegar a ser como ellos. De pequeña, pues Michael Jordan, he visto vídeos, no he visto partidos, pero Michael Jordan y luego me gustaba la Elena Iverson. Y ahora, pues, bueno, hay algunos jugadores que lo hacen muy bien, como yo que soy Spanulis, Rudy Fernández. Tener muchas ganas y eso es lo principal, tener ganas, saber a lo que, tener las ideas claras. De jugadora, como he dicho antes, pues ponerme en forma, poder ayudar al equipo y animarlo en lo que sea para poder cumplir el objetivo. Y como entrenadora, poder enseñar a los niños todo lo que sé y juntos poder hacer un buen trabajo y luego disfrutar de los resultados. Un ídolo. Un partido. Contra Olor. Un entrenador. Un lugar donde perderse. Un plato. Un libro. Una película. Y una canción. Aquí ya. No, bueno, vale.
Una. Luego te la digo. Vale. Como bebé. Jugadora contra. No sé cómo me veré. Me gustaría verme como ahora mismo, siendo entrenadora de niños pequeños y jugando. Mientras no me quiten esas cosas, me da igual los más. Que se vive mucho y con bastante calidad. En música no lo he visto, pero como entrenador no he visto ninguno mejor, ¿verdad? O al menos para mí, yo no tenía ningún mejor. Que si de verdad os gusta el básquet, que trabajéis y lo lleváis como so.